Pues hemos venido a las instalaciones de la Universidad Popular de Villafranca, concretamente a la antigua universidad, las instalaciones que aún se mantienen abiertas y que acoge durante una serie de jornadas y previo a lo que va a ser esa feria de universidades populares que se va a celebrar el próximo 16 de noviembre. Una actividad que gestionan, por una parte, la UPES, la Asociación de Universidades de Extremadura, y la ESA, que es la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y al Desarrollo. Con nosotros están Gema Nevado y Carmen Berjano. Ellas son, por una parte, técnica de cooperación de AUPES y, por otra parte, pues la artista, la persona que conduce dentro del ámbito de la de la mirada plástica, ¿no? Esa técnica también en materia de visual que se está trabajando o que se va a trabajar durante esta jornada. Se llama el proyecto, tiene un nombre muy bonito, la Pinacoteca de los Sentimientos. Cuando hablamos de Pinacoteca, nos vamos al Museo del Prado, nos vamos al Museo de Arte Reina Sofía, nos vamos al Museo Thyssen-Bornemisza. Pero, ¿qué es una Pinacoteca de los Sentimientos y cómo aparece la AUPEX, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, en todo esto? Gema, si tú nos puedes decir algo más. Pues nada, esto es un proyecto que está, bueno, como bien he dicho, aprobado por la ESTI, la Agencia de Cooperación, y es un proyecto que lo estamos ejecutando en Extremadura, en 10 municipios, porque es un proyecto de 2 años, en un principio se va a hacer en 10 municipios y luego nos vamos a recorrer otros 17 más. El primer año consiste en, bueno, como habéis dicho, lo de la Pinacoteca de los Sentimientos es llevar los derechos humanos a través del arte, pues para que sea más dinámico, para que entre mejor y cale mejor a los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. El proyecto está dividido en 3 partes. Una sería difusión a través de las redes sociales, continuamente difundiendo. Otro sería a través de exposiciones. Tenemos una exposición que está abajo, que no sé si la habéis grabado o lo vais a grabar, una exposición sobre los derechos humanos. Y luego, al estar en las 3 localidades, se van a hacer unos talleres de pintura, que ahora ya la monitora explica de qué van los talleres, y en esos talleres lo que vamos a intentar es crear obras para luego exponerlas también. En un principio se van a exponer en cada localidad donde se hace y luego en el año que viene las vamos a pasar por todas las UPEs que han participado en este proyecto. A ver, UPEs que hayan participado en este proyecto, pues mira, empezamos en Siruela. De Siruela nos fuimos a Logrosán, de Logrosán fuimos a Guadalupe, de Guadalupe nos volvimos a Valencia de Alcántara, de Valencia de Alcántara fuimos a Valdecaballero, allí hicimos 2 talleres para niños y para adultos, y de Valdecaballero nos hemos ido a Feria, y de Feria, bueno, me he saltado Jaraí de la Vera, muy importante, el norte de Cáceres, luego nos hemos ido a Berlanga y ahora estamos en Villafranca de los Barros. Nos quedaría Alburquerque, que sería el último pueblo. Una vez que tengamos los talleres en las 10 localidades, ya se han ido votando, se han ido clasificando 2 o 3 obras de cada localidad para luego hacer una exposición de todas las obras y volverlas a recorrer por todos los municipios de Extremadura. Muy interesante, y en principio se ha pedido la participación en las diferentes fases que tiene este proyecto en cada una de esas universidades populares, porque bueno, han sido también varias fases en las que va a comprender primero una serie de localidades y otra después, que se irán incorporando a esta Pinacoteca de los Sentimientos. Trabajar a través de los sentimientos, estamos hablando del arte, pero estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de derechos humanos que se transforman probablemente en sentimientos. Probablemente de ello habla mejor Carmen Berjano, que es la artista, la conductora, que traslada precisamente ese papel explicitado en esa declaración de los derechos humanos de cualquier ser humano a esos sentimientos que después se reflejan en una creación. Eso es. El proceso son durante 3 sesiones de 3 horas. La primera sesión es la que se está desarrollando ahora mismo, que nuestro compañero Javi explica los derechos humanos de forma muy dinámica, con muchas preguntas, para ver de qué punto partimos, ¿no? Entonces, tras esa hora, conmigo lo traducen al código pictórico, ya sea el concepto global de los derechos humanos o algún derecho que por lo que sea les haya resonado más. Es muy importante que no es una clase de pintura al uso. O sea, estamos haciendo un taller de expresión emocional a través de las artes, un taller de arte terapia,
y empezamos, cuando terminen con esta pequeña introducción sobre los derechos humanos, primero vamos a poner un vídeo, nos vamos a relajar durante 10 minutos, vamos a empezar con la lluvia de ideas, a bocetar. Normalmente el primer día no empiezan el formato grande, porque son unos formatos de A2 los que estamos trabajando, pero se llevan un montón de ideas, un montón de conceptos, y ya durante el segundo día sí se empieza el taller de creación en sí. Y en ese día ya, pues, mediante distintas técnicas, tenemos sobre todo acrílico, lápices acuarelables, hay personas que prefieren, se sienten más cómodas haciendo un collage, a grafito, muchas técnicas. De verdad que lo que se ha creado hasta ahora, yo soy la primera sorprendida, porque hay obras súper potentes. ¿Y qué más? Y el último día nos pasaba una cosa, que la mayoría de las participantes son mujeres, y las mujeres rurales tienen muchas obligaciones, o están cuidando de padres, madres, familiares, nietos, hijos. Entonces era complicado que estuvieran todas a la misma vez para hacer la verbalización del proceso, porque para nosotros es muy importante que el último día expliquemos qué hemos sentido, que no se quede en una obra en sí, ¿no? Que lo importante es eso, qué emociones, qué sentimientos han transitado por nosotras en estos días. Y bueno, pues eso, se nos ha ocurrido hacer una merienda colaborativa, y el último día las estamos enganchando así. Nos traemos fruta, nos traemos algo de dulce, nos traemos algo así entre todas. Y bueno, pues el último día en Berlanga fue maravilloso, porque se convirtió en un microabierto. Mientras estábamos merendando, estuvimos compartiendo textos, poesías, relatos, aparte de la verbalización y la evaluación del proyecto. Entonces yo creo que más o menos todo te lo he explicado. Es lo que llamamos ese taller de arte terapéutico, ese arte que, como vemos, tiene múltiples técnicas en materia de expresión gráfica, plástica, pero que también se incorporan otra serie de artes, como en este caso dices, y como concluye, ¿no?, en Berlanga, la capacidad artística que va más allá de las posibilidades plásticas que tengan cada una de las participantes, fundamentalmente mujeres de zonas rurales, que no sé si habréis encontrado un denominador común entre la expresión de esos derechos humanos que han pasado, que se han visto tamizados, ¿no?, por la percepción que cada persona tenga, ¿no?, de lo que considera que son esos derechos, y cuáles de ellos, pues a cuáles de ellos se les da más relevancia, más importancia. Los pelos de punta, pues la inmigración ahora mismo tiene muchísimo peso. Yo creo que lo que estamos viviendo en España nos duele muchísimo, y el feminismo también. O sea, al ser la mayoría de participantes feministas, o sea, feministas mujeres, pues claro, si ya lo sufres en España, en el primer mundo, imagínate trasladarlo, pues, a un país menos desarrollado, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría han ido por ahí, y las guerras, en fin. Si es que el melón es tan grande, ¿no?, que es complicado, y es complicado que no se remuevan tantas emociones. Me acuerdo de un niño en Valdecaballeros que teníamos la exposición en el mismo aula, y lo que hizo fue como el director de la obra, de un collage, y reflejó los 30 derechos en una misma obra. O sea, que yo creo que la labor formativa es súper importante, ya no solo la labor creativa, la labor formativa, que sepamos que hay 30 derechos humanos en la historia, y que bueno, y que hay una frase por ahí que en el mundo de Saramago, que en el mundo hay dos superpotencias, una es Estados Unidos y otra eres tú. Con este tipo de proyectos yo creo que lo que tratamos es de empoderarnos para luchar, ¿no?, y tratar de avanzar en este tipo de derechos. Y tomamos el pulso de esa actualidad que siempre también nos deja algún motivo de consideración y que se va a colar sí o sí, no puede permanecer ajena a lo que son motivos o centros de interés de los creadores que acuden a este taller terapéutico. Por ejemplo, lo acontecido en la última semana con esa dana que ha caído sobre una parte del territorio de nuestro país, y un poquito más allá nos vamos a ir, que hoy también conocemos, pues parece ser que así ya se puede constatar, Donald Trump será el nuevo presidente de los
los Estados Unidos de América. Bueno, no sé, en ese sentido y en esas dos líneas, Carmen, si se te ocurre que eso se va a colar de alguna manera, se puede colar en lo que pueden ser creaciones de las participantes del taller de la... Mira, pues se me ocurre mi primera clase como monitora de plástica, de alfarería en un colegio, fue en octubre de 2001. Fue un taller de alfarería y les dije que hicieran obra libre. Fue sorprendente porque todos los niños hicieron torres con avioncitos. Creo que estos días va a pasar lo mismo. O sea, todos estamos impresionados con lo que ha pasado en Valencia y en parte de Castilla, y seguro que se va a impregnar en estos días, ¿no? Hasta ahora lo que hemos verbalizado en las presentaciones, pues cada una habla un poquito de lo que le trae a este taller. Hemos hablado de procesos oncológicos. O sea, es verdad que en este tipo de talleres es muy fácil que afloren emociones y que afloren sentimientos. Entonces, creo que va a ser pues impepinable, si puedo usar la palabra, que lo de Valencia pues nos toque estos días, y lo de Trump pues también. A mí me hubiera encantado que tuviésemos presidenta de los Estados Unidos, pero... No puede ser por ahora. Parece ser que no será. En cualquier caso, muchísimas gracias, Carmen Gema, por esa labor que se desarrolla, que bueno, va a continuar, ¿no? De momento hoy en Villafranca, de estos días, y también bueno, pues esa feria de universidades populares que se va a celebrar en Villafranca de los Barros, no olvidemos. No sé si Gema querrá decirnos algo o querrá esperar a darnos esa sorpresa. El próximo 16 de noviembre aquí en Villafranca va a ocurrir algo importante, y es que no sé si lo saben nuestros usuarios, y es que aquí se constituyó la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, aquí en Villafranca de los Barros. No sé si lo sabía. No lo sabía, pero a ver, yo lo único, será una sorpresa, por supuesto, y yo pues lo que desde aquí puedo decir, que la gente se anime. De todas las UPE, son casi 315 UPE lo que tenemos en Extremadura, entonces sería pues una gran fiesta si vinieran unos a lo mejor 3 o 4 representantes de cada UPE. Fíjate lo que estaría aquí en Villafranca. Y nada, espero que eso, animar mucho, que la gente se anime, que venga, y aquí nos vemos el sábado 16. Técnico de este taller, de esta Pinacoteca de los Sentimientos, que viene a Villafranca y que en este caso se ocupa de conectar esa mirada sobre esos 30 derechos que tiene cualquier ser humano por el hecho de venir a este mundo, y también esas artes y esa expresión artística y esa terapia que también se puede hacer, sobre todo cuando es una actividad global, comunitaria, ¿no? Una actividad que comparten personas y que ya ha pasado por otros municipios. ¿Cuál es la valoración que tú, como técnico, haces de lo que ya ha ocurrido en otras localidades? Pues la valoración es muy positiva, porque aunque mi parte es la menos agradable, porque es la parte teórica donde les explico cuáles son los 30 derechos humanos, desde cuando se firmó la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, y cómo eso no es un derecho que, como una ley que nosotros tengamos asegurada, sino que es algo que cada uno de los ciudadanos tenemos que exigir a nuestros gobiernos de cada país para que ellos firmen esas leyes y luego ser nosotros vigilantes de que se cumplan. Y en cuanto a los talleres, pues a la gente le ha sorprendido mucho, y Ita, que es la que se encarga de la parte artística, porque yo no he estado en los otros tres días, yo solo doy la primera hora teórica, pues me dice que se sorprende de cómo la gente cambia desde el primer día hasta el último a la hora de expresar su sentimiento con respecto a los derechos humanos. Bueno, sentimientos, pero realidades también, y estamos viendo una conculcación sistemática, de violación sistemática de los derechos humanos día sí día también. Tenemos los medios de comunicación, redes sociales, que dan cuenta de algo que además es patente, que es constatable. ¿No es un poco frustrante estar trabajando como en un doble sentido? Por una parte, ser conscientes de esa realidad, y por otra parte, querer cambiar esa realidad.
En absoluto. O sea, es claro que los derechos humanos no se respetan, pero eso no es algo que a nosotros nos deba hacer hundirnos, sino todo lo contrario, encorajarnos, darnos más valor para luchar porque se cumplan esos derechos humanos. No solo los que nosotros ya tenemos aquí y damos por sentado, sino los que en otros países todavía no se cumplen. Aquí también luchar por los que no se cumplen al 100%. Hemos estado aquí hablando, por ejemplo, de la parte más cercana, por ejemplo, el tema del derecho a la vivienda, que hoy día es un problema que las personas jóvenes, nuestros hijos, lo ven como algo imposible, el tener una vivienda propia. Pues algo hay que cambiar para que eso sea posible. Y lo estamos viendo también, como artistas están siendo encarcelados por el hecho de expresarse libremente en muchas de las disciplinas que se puede uno expresar, y estamos viendo cómo cada vez más se recortan esos derechos que hasta ahora parece ser que estaban bien asumidos o bien interiorizados. Se están dando pasos atrás. Efectivamente, tenemos la sensación de que vamos progresando siempre. Por ejemplo, otro de los temas que hemos estado hablando, de la mujer, el derecho a la igualdad de la mujer. Parece que aquí, pues casi que hemos superado ya eso, pero no hemos llegado donde hay que llegar, nos queda mucho por recorrer, y si miramos a otros países, pues no han llegado ni siquiera a donde, por donde vamos nosotros. Y como tú bien dices, hay derechos que ya los teníamos asumidos y sin embargo parece que estamos dando pasos atrás. Una de las participantes de este taller de arte terapéutico, derechos humanos, que se está impartiendo, se está realizando en Villafranca de los Barros. Victoria, ¿por qué has decidido venir a este taller? Porque estaba hablando abajo, aquí en lo de la UPE, y estaba Mónica, y estaba con un señor que era el que proponía hacer este curso, y me dijo, venga, anímate, Victoria, que esto igual te interesa. Y bueno, por curiosidad, más que otra cosa. Y de momento, ¿qué es lo que te han contado? ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Qué es lo que has podido ver? Nos han puesto unos cuantos vídeos sobre los derechos humanos. Y bueno, en realidad estamos empezando, si nos llevamos una hora, por eso. Y vamos bien, a mí me gusta lo que estoy escuchando y está bien. Oye, y además tú y también una de tus compañeras, pues tenéis algo que ver con el mundo de las artes plásticas. Porque además también se avecina y se nos viene una inauguración de una exposición de arte que tendrá lugar el jueves a las 7:30 en la calle Calderón de la Barca, en la otra sede que tiene la Universidad Popular, y de la que, por cierto, es maestra Sara. Sara, hola. Hola. Bueno, tú algo tienes que ver con esto, pero no sé por qué finalmente decides venir y decides que esta sería una buena opción. Bueno, yo he venido un poco como digamos colaboradora, ¿no? Para echar una manita y demás, pero al final sí que es verdad que es una temática que a mí me interesa desde hace mucho tiempo, el arte terapia. Creo que el arte tiene mucho sí, como me gusta la visión terapéutica del arte, y la verdad es que creo que es un ejercicio muy interesante. Así que además ya podemos constatar, llevas también tiempo dedicándote a impartir cursos de pintura, y sabemos que esos cursos de pintura también se convierten de alguna manera en esa terapia, ¿no? De alguna manera las personas que acuden con ese ambiente relajado, con ese ambiente que tiene que ver tanto con sensaciones, ¿no?, que producen y que provocan los colores, las tonalidades, las técnicas que se utilizan, y que, bueno, pues creo que también se convierte un poco en un centro terapéutico esa clase de pintura. Corrígeme si me... Sí, sí, a mí también me lo parece. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, sí. Se crea un ambiente bastante bueno y bueno, pues lo que tú dices, que al final ese tema de, bueno, pues el ir a echar el ratito, digamos, ¿no?, mientras haces algo productivo o beneficioso para uno mismo, ¿no?, que te despeja mucho la mente y te ayuda un poco a desconectar de la rutina. Entonces se convierte en algo, pues eso, muy distendido, y al final se crea algo muy bonito.